Hola, buenas jugones, ¿qué tal estamos? Bienvenidos al canal. Como veis, vamos a jugar un ratito al Gears of War, ¿vale? El Ultimate Edition, acordaros, es el primer juego, el primer Gears of War que salió. Hay unos cuantos. Y lo vamos a jugar con la Xbox One X, ¿vale? Evidentemente no 4K, 1080p, que es lo que se puede ver en YouTube. O eso creo, vamos. Y acordaros, este juego lo tenéis en el Game Pass. El Game Pass, la verdad es que es una gran idea de esta gente de Microsoft, ¿vale? Que tenéis por 9,99 euros al mes más de 100 juegos para jugar de manera gratuita. Lo podéis, yo qué sé, lo podéis tener un mes y jugar todo lo que podáis. Y luego, si al mes siguiente no os va, pues no os va bien, pues no pagáis. Y luego, si al siguiente veis que vais a tener el tiempo libre, lo podéis volver a pillar y ya está. Lo que sí que es verdad que tenéis que descargar el juego. Descargáis el juego, una vez lo tengáis descargado, lo podéis jugar mientras tengáis el Game Pass, ¿vale? Este es el segundo vídeo del Gears of War. He estado jugando también al 4, que también está en el Game Pass, que también está muy chulo. Pero bueno, quería, para empezar en el canal, para subir vídeos de Xbox, ¿vale?, empezar con este. También subiré el... ¿Cuál hay? El Sherlock Holmes. Bueno, iré subiendo vídeos de una manera regular también de juegos de Xbox, sobre todo de lo que viene en el Game Pass, ¿vale? Que es lo que yo utilizo. No compro juegos porque ya sabéis que también tengo el PC y realmente de tema de juegos baratos con el PC sale más a cuenta pillar juegos, ¿vale? Lo que pasa que sí que es verdad que jugar con consola es realmente un pelín más control. Aquí el pelotón fácil. Delta, ¿se sabe algo más de Alpha? Negativo, Delta. Seguimos en contacto con ellos. Vale. Cambio. Vamos al lío. Vale, esto es el juego es un shooter con coberturas. Realmente chulo, ¿eh? Quedaremos atrás para contenerlos. ¿Y qué pasa con Alpha? Le salvaremos si podemos. Vale, esperar a ver qué pillo, ¿no? Esto, ¿no? Esta, ¿vale? Me acuerdo. Vale, ¿cómo iba esto? Vale. Vale, vamos allá a ver qué podemos hacer. Aquí hay algo, siempre hay cositas, ¿no? Vale. Vamos a darle aquí. Vale, vamos al lío. Todo despejado. Mira, por ahí van a seguir seguramente. Aquí hay granadas. ¿Has visto eso? Vale, no sé si aquí hay donde están. Venga. Ya os digo, nos enfrentamos a unos bichos que vienen del centro de la Tierra o salen por debajo de la Tierra. Y bueno, se están cargando realmente la raza humana. Así va la historia. Estamos haciendo el modo campaña. Cosa que no está nada mal, La verdad es que es muy entretenido el juego. Está súper bien. Y ahí supongo. Mira, ahí ya sale. Vale, vamos a flanquearlos. Camarero, cuidado con nuestro flanco. Meteos ahí y flanquead detenidos. Vale. Cubriremos. Aquí. Vale, ya lo tenemos. Bien. Vale, se han cargado uno. Vale. Vale, mira este cabrón. Cago en la puta, la recarga me está matando. Cago en su puta madre. Este ya está. Ya nos cargamos a este que falta. Sí. Vale, vamos. Aquí no hay para recargar, vamos.
prima. ¡Tenemos un agujero del arma! ¿Dónde? Ahí. ¡Ey, hijo puta! Ese cabrón. ¡No! Puta, tío. Creo que me tenía que haber quedado fuera, pero bueno, hostia, otra vez. No me jodas, tío. Vale, vamos rápido por aquí. Vale, ahora sí. Meteos ahí, flanquead detenidos, cubriremos. ¡Oh, sí! Ese está, y ahora vamos a cargar a ese. Joder, no podemos, que se nos apunta a nosotros. No sé si estamos en posición. Ahora sí. Y vamos a hacer una cosa que no hemos visto. Oh, qué mal, tío. ¡No! Tenía que haber cambiado de arma. Cagada, tío. Vale, ahora sí. Vamos, va. ¡Tenemos un agujero del armas! Quiero esto. Patea suelo. Vale, creo que estoy en mejor posición que antes, ¿eh? No sé cómo se da para pegarle viaje cuando se nos acerca, pero bueno. Ah, va, la última, ¿eh? Vamos a hacerlo bien ahora. Vale. Vamos a cargar a ese. Cuidado con nuestro flanco. A que se asome. Meteos ahí, flanquead detenidos, cubriremos. Vale. Vámonos. Ahora, joder. Vale. No. Otro más y nos cepilla. Vale. Vale, ya está. Ese no se... ahí. Le he pegado. Oh, ahí. Sí. Vale. Una falta otra vez. Vamos a decir: ¿qué falta? Capones en él. No te levantes, que nos te pillan, ¿eh? Ahora, vale, solo nos falta esto. Uf, ¿cómo coño sé?
venga. Súmate. Está muerto, ¿no? No. Ahora sí. Sí, va. Esto es lo que buscaba yo. ¿Y eso me lo puedo cargar o no? Hijo puta, sal de aquí. Ahora con esto, vale, con la redonda, vale. Voy pillándolo poco a poco. Me ha disparado. Y la escopeta esta, que a ver qué tengo yo de. ¿Y esto qué es? Vale, a ver, ¿qué tenemos que hacer? Encuentra, entre a la caja. Bueno, vamos a entrar. Aquí no me deja. Ah, míralo. Ahora este todo despejado. Joder, ha ido justo, Hijo puta. ¡Formad filas! Hijo puta, es lo que nos faltaba. Ahora se le puede pillar esto, sí. Vale, va. ¡Formad! ¿Formad dónde? Ya veis, el juego, la verdad es que. Vamos a pillar la mina. ¡Qué detalle! Tiene horas de vicio, y aparte os digo, es que son 9,99 al mes y ya tenemos más de 100 juegos. Ya solo con lo que le estoy dando a este, de horas de vicio, a este y al 4, ya vale completamente la pena. Acordaros que este es un juego del 2006, pero sí, esta es la edición remasterizada, ¿vale? Y que no es un juego, no es como se veía en el 2006, ¿Lo ves? Hostia. ¡Francotirador! ¡Hijo puta! ¡Tomad posiciones! Hijo puta, que la veo. Aparte, las cinemáticas son súper chulas. ¡Refuerzos locos! ¡Han cubierto! ¿Dónde están? Ahí, vale, vamos a parar aquí. Vale, ahí, agáchate aquí, si no. Vale. ¡Hostia! Puta de Dios. Demasiado adelante. ¡Refuerzos locos! Vale, aquí mejor. ¡Cubierto! ¡Dejadmelo a mí! ¿Y este de ahí qué? Vale, y ahora esos de ahí. Este no lo voy a cepillar. Tengo ahí muerto. ¿Qué me está dando, tío? Puta madre. Dios.
Joder, anda, que para pasarme esto me cago en la puta. Vamos a hacerlo diferente ahora, ¿eh? ¡Refuerzos locos! ¡Cubierto! Cómo se tenía que hacer. Ahí. ¡Por aquí! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Venido. ¡Hostia! ¡Sal de aquí! Sómate. Vale. ¡Qué detalle! Control, aquí Delta. Adelante. Bien. Equipamiento militar. Siempre funciona. Vale, no hay arma, no hay munición. Carmine, tío. Lo sé. ¿Dónde vamos? Va. Yo abriré la puerta, tengo el código. Entra en casa, vale. Ya está, brutal. Creo que hemos encontrado a Alpha. ¡Moveos! Alguien se lo está pasando en grande ahí arriba. Vale. Siempre soy el primero, tío. Me cago en... ¡No te muevas! Vale. ¡Joder! ¡Es un solo tío! Eso ha sido memorable. Vale. Ojalá. Vale. No puedo pararlo. Ese soldado necesita ayuda. Algo se baja caído, ¿no? Esas escaleras. Vale, vámonos por ahí, creo, ¿no? A ver. Tenemos que bajar a ayudarlo, vale. Oh, oh. Muere, patea, suelo. Qué puntería que tengo, tío, me cago en... Ahí, cabrón. Oh, sí, he vuelto al juego. Vale, esto me interesa. Oh, no, 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 tiempo de pillarlo. Sí, eso ha sido precioso. ¿Cómo te llamas, soldado? Soldado Augustus Cole, pelotón Alpha, señor. ¿Cole? ¿Cole Train? Sí, es verdad. ¿Dónde está el resto de tu pelotón? Están esperando en la tumba. Ole. Somos el pelotón Delta, hemos venido a recuperar el dispositivo sónico. Y a sacaros de aquí. Sí, esperábamos al helicóptero, pero las radios no funcionan, una mierda. Señor. Nos hemos dado cuenta. Los sembradores interrumpen las transmisiones. Entonces esos sembradores son nuestra prioridad, señor. Estoy de acuerdo. Tenemos que restablecer el contacto por radio con control. Enseguida. ¿Tú cachas esta gente? Normalmente en una guerra se pasa hambre, pero estos van al gimnasio.
Número 83. Maldita sea. El que viste y calza. ¿Os acordáis de ese tío? Jugaba en los Cougar. Estaba en la línea defensiva. Vale, esto... Te hemos visto jugar. Nada más, ¿no? Todo el mundo quiere ver a Trey. Vale, a ver. Marcos, ¿te acuerdas? Las finales de la división. La línea de 40 yardas. Recuerdo que me debes 20 pavos. Sí, pídemelos después de la guerra. Es por ahí. Me he perdido. ¿Te podéis creer? Por ahí. Vale, huyo. Ah, mira, está ahí unas escaleras. ¡Vámonos! Espera a que vaya yo primero para que me cepillen a mí, hijos de puta. De aquí. Jack, sal y arranca esta puerta. Vamos a pillar mejor la metralleta esta de los cojones. Mira, mira. Mira. ¡Varios contactos! Mantened esas cosas lejos de Jack. ¡Hay demasiados! Está, yo no los veo. ¡Replegado! ¡Ahí! ¡Corre! ¡Corre que... ¡Ostras, puta! No le podía dar con la sierra, tío. Permaneced vivos. No os mováis de aquí. Jack, sal y arranca esta puerta. Pues no sé si estoy. ¿Y la escopeta esta la cambio? Mira. A ver. La tengo. A ver, vamos a cambiarla por si acaso. No. Oh, mira, mira, mira. A ver si con la escopeta la mejor, ¿eh? Mantened esas cosas lejos de Jack. Vale. Vale. ¡Hay demasiados! Vale. Replegado. Replegado. Mantened vuestra posición. Vale. Vale, a ver. Vale. Puta. Vale. Otro más ahí. Qué cabrón. Vale. Cámbiala. La puerta está abierta. Hijos de puta, menos mal que tenía la... Vale, dejo las... Esta la cojo, ¿esto qué es? Me llevo la escopeta, tío. Toma por culo. Vale. Vamos. ¡Maldita sea! ¿Qué es ese olor? En serio. Aquí no hay aquí nada. Hay algo que huele fatal. Son esos sembradores. Son asquerosos, tío. Asquerosos. Tenemos que ir. Volved ahora a vuestro trabajo, soldados. Concentraos. Vosotros dos, id allí y traed esas armas. No las uséis hasta que dé la orden. Martillo, este es el que tengo que pillar, pues... Listo. Permite quito y mantente el marcador láser en el punto de atrás y disparas ahí. A ver, vamos a ver esto.
¡Dispara el arma, Sol! No dispares. Eso dará tiempo a que se alineen los satélites. A ver, esto no puedo cargar esto, ¿no? A ver ahí. ¡Mierda, sí! Ahora, tío. Aquí agachadito. ¿Sí? Vamos, cambio, voy a cambiar a esta. No me deja, tío. ¡Sí! ¡Yuhu! ¡Adelante! Métela ahí, coño, va, vámonos. ¡Recargando! ¡Está pegajoso! Ahí está, ahí, ahí, ahí. Ah, no, este es nuestro. Ahí. ¡Oh, sí! Vale, 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 vale. ¿Y ahora qué? ¿Aquí? ¡Qué pedazo de mierda! Deberíamos usar continuamente el martillo del alba. Solo funciona en el exterior y aún así, solo cuando los satélites están arriba. Básicamente, has tenido suerte. Control aquí, Delta. Vale, pues nos lo llevamos, ¿eh? Manera. Tiene que haber más sembradores. Vamos. Vámonos. Ahí. Vámonos. Hay que moverse. Alfa está esperando. Ahí está, hemos estado, ¿no? Tu puta prima. ¿Qué era eso? Mira, mira, mira. Mira, cargad, mira, las armas. Ah, no, ya estoy a tope de esto, tío. Y ahí hay más, voy a tirar alguna. Vale, esperar, esperar, esperar. Esto va. Fénix, ¿sigues teniendo el martillo del alba? Tenemos en el medio. No. No dispares. Eso dará tiempo a que se alineen los satélites. Vale. Vale, dispara. ¡Dispara el arma, soldado! Vale, vale, vale. Vale, está mal. Fénix, ¿sigues teniendo el martillo del alba? Ese hijo puta de ahí me está jodiendo la vida. No dispares. Ahí va. Eso dará tiempo a que se alineen los satélites. Ahora sí, ¿no? ¡Dispara el arma, soldado! Ahora sí va. Voy a meterle ahí. Vale, cabrón. Ya te tenemos. Munición, munición. Vale. Mira, 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 ahí vino uno. Ah, no, calla, que este es el mío. Joder, casi me cargo. Con su puñetera madre. ¡Reagrupaos! Todo despejado. Venga, tíos, tenemos que ir a por Alfa. Vamos, es aquí, ¿no? Formad. Por aquí, ¿no? Debe ser por aquí. Mira. Misión.
Vale, y habrá que bajar las escaleras. Vale, va. Yo primero. Por las escaleras. Bueno, mira, ya había uno aquí. No lo estoy utilizando mucho, las putas granadas. Vale, ahí, ole. Vámonos. Control, Delta, adelante, control. Recibido, Delta, la señal es muy débil. Estamos ocupándonos de ese problema. Nos dirigimos a la posición de Alpha. Delta, aquí los cuatro, repite, por favor. ¿Estáis con Alpha? Solo tendremos que ir por ahí. Ya veis que es un shooter bastante entretenido. La campaña es de las antiguas, ya no es como ahora. Negativo, 2-4. Tienen online, tienen vamos, exacto, soldado. Modo campaña de esta online. Y a tomar por culo la campaña single player, pues esta es muy chula, ¿eh? Y la del 4 ya les comento. Aquí. Vale, aquí. ¡Oh, sí! Vale, con estos saltarinos me tocan bastante los cojones, Hijos de puta los bichos estos. Los Year of War, estos son unos exclusivos de Xbox, ¿Qué es eso? Mira. Mierda, es rojas. Es rojas. Solo podemos jugar en Xbox. Quizá no te he hecho ningún favor sacándote de la prisión. Vamos. A ver, ¿esto qué es? Mira, debe ser un... ¿Qué es toda esa mierda sobre la operación de Hoffman y su resonador? Sirve para localizar la red subterránea. Luego podremos buscar el corazón de los Locust y machacarlo. Vamos a pillarlo, Ahora sí, vale. Vámonos, va. Lo que pasa que lo que me da miedo es que se haga repetitivo. El juego este de coberturas y todo este rollo. ¡Lanzando granada! Marcos, aquí abajo, sembrador. El último, allá vamos. Chicos. Todos los sembradores están neutralizados. Ahora vamos a la ubicación de Alpha. Qué buenas noticias, Delta. Esperad a Alpha. ¿Qué hacemos? ¡Aquí, Alpha! ¿Dónde demonios estáis? ¿Aquí arriba? ¡Joder, tío! ¿Dónde estabas? El pelotón Delta está en la casa de los soberanos. Cambio. ¡Eso es genial! ¡Unos troikas nos tienen acorralados en el tejado! ¡Cambio! Entendido. Esperad ahí. Acabaremos con ellos. No nos vamos a ninguna parte, señor. Delta, corto. ¡Buscad a esos troikas! ¡Enemigos! ¡Prepárate! ¡Vienen! ¡Los de puta! Te vamos a pillar rápido, La tengo. No quiero esta. Ahora sí.
porque tengo esta, ¿no? Entendido. A ver, ¿qué tengo? Tengo esta, tengo la escopeta y tengo la pistola, ¿vale? Y voy a dejar el martillo ese de los bichos. Ya nos hemos cepillado a todos los bichos, así que no hace falta. Creo, ¿eh? Yo ya os digo, siempre es la primera vez que juego aquí con vosotros. Alfa, tenemos a la vista vuestra ubicación. Nos gustaría tener su munición aquí y ya. Afirmativo, Delta, corto y cambio. Me matan tanto. Vale, ¿y esto me lo puedo cepillar? No cae aquí nada, vale. Esto no lo sabía, ¿eh? En el anterior gameplay no lo he hecho. ¿Y aquí qué hay? Yo siempre para adelante, como está Alicante, tío. ¿Me van a cepillar? Vale, hostia, mira, podemos pillar. Entendido. Esta pistola, a ver. Anda. Tengo esto. Esto que no lo quiero para nada. Y tengo. Ah, la pistola. Vale, podemos cambiar. La pistola de cañón corto o esta. Vale. Vámonos allá. La llevo puesta porque si me la dan. Oh. Vale. Hostia, me viaje. Ole. Bien. Vale, cojones, tío. Bien. Vale. Va de cojones. ¿Tenemos que ir aquí? Aquí. ¿Y ahora para dónde, chavales? Así. Vamos para allá. Corre. Troika, flanquealos por la derecha. Aquí, vamos allá. Voy con la pistola, como. Harry, hostia. Hostia. Ahí. Hijo puta. Ya. Vamos allá. Qué susto, tío. Lo bueno es que los compañeros hacen su trabajo, ¿eh? No penséis que es juegos de estos que jugamos campaña de videojuego con. Aquí. ¿Sabéis? Con. Vale. Hijo puta, asómate. Ahí. Bien. ¿Sabéis, Con personajes que lleva la inteligencia artificial y es una mierda. Se hace realmente insoportable jugarlo. Pero este no, este realmente. Hostia. Dan el pe. Ah, mira. Oh, vale. Sí. Dan el pego. Y aparte, lo bueno es que están cambiando. Ahí. Vale. Vale. No sé si tengo que pillar la mierda esta. No hace falta. Munición. Aparte, como veis, no es un sandbox de exploración y tal, realmente el camino está marcado. Esto no, por aquí no me siguen a mí, pero no es por aquí, es por aquí. Vale,
Vamos allá. Voy a jugar a todos los que pueda del Game Pass, porque ya os digo, tiene juegos muy chulos. He estado probando el... Ya he estado grabando el Sherlock Holmes, el de Devil's Tower. Enemigo localizado. ¡Qué detalle! Y está muy bien, ¿eh? Es un juego, va a ver, el rollo Sherlock Holmes, si os gustan esos juegos, hostia. Ay, hostia, no sé cómo la había cepillado. Vale. Ay, pilla todo lo que puedas. Ay, qué mierda, no puedo pillar más. Yo creo que estamos llegando ya, ¿no? Menos este las primeras que me han matado, estoy yendo bastante está fluido, no os quejaréis. Y también de mentiras. Hay que tener valor, soldado. Sé lo de tu juicio. Tu juicio fue una señor. ¡Subid allí! Ven aquí. Esta calle es el punto de recogida. Hay que despejarlo. Eso vale. Significa que no debe haber locus en tierra ni némesis en el aire. ¡Mierda! ¡Sí! ¡A por esos troikas! No, me siento como Rambo. ¿Eh? Estos son Rambo, la última peli, al final que se los cepilla todos desde la otra montaña con la manzana puesta. Así me siento. Vale. Casi creo que es mejor, como si quedan pocos. Una larva menos. Vale, es mejor así. Ya está, vale, perfecto. Toma ya. Recibido. Estamos en el punto de recogida. Nos vemos. Nos vamos de aquí. Tío, cada vez que veo esas cosas, vomito. Supongo que te sientas al lado de Marcus. ¡Queremos, tío! Sí, sí, claro. ¿Cuánto cariño? ¿Esto qué es? ¿Lo que hemos venido a buscar o qué? ¿Dónde está Rojas? Muerto. Mira, muerto. Ya os digo, en el Game Pass yo he visto este, que es el primero, el Gears of War 4, que es el último que ha salido. Y creo que hay uno que se llama... No sé si está el 3... Bueno... Son juegos muy chulos de jugar, os digo, la campaña es chula, la historia mola. Ya os digo, a lo mejor puede cansar el tema este de la cobertura, porque realmente siempre es lo mismo, ¿eh? Cobertura, disparo, cobertura, disparo. Así en tercera persona, pero bueno, si la historia es chula, no está nada mal. Aparte, ya os digo, son juegos que siempre tienen muy buenas críticas. Y pensar que este es del 2006, la historia y todo, es que claro, es un Ultimate Edition, claro, es una versión
masterizada, creo que lleva nuevos contenidos, etcétera. Y ahí lo que digo siempre es que con 9,99 también más de juegos para jugar. Al Terraria, cuando se hace ya móvil de joya, yo estoy jugando al CTQ, que os subiré alguna cosita al canal. Está el... la cinemática, os lo digo. Está el Sherlock Holmes de Davis Dagger, que es el último Sherlock Holmes que ha salido. También lo estoy jugando. Y este y el Sherlock Holmes 4. Probablemente son ya los 4 juegos que os suba de la Xbox de momento. Mira, que hijo de puta este, mira. Satisfecha con nuestro progreso. Tengo entendido que han localizado a otro pelotón. Nuestra estrategia no ha cambiado. Si le cortamos la cabeza a la serpiente, el cuerpo morirá. Ganaremos esta guerra. Solo es cuestión de tiempo. ¡No! ¡Hemos venido por Alfa y el resonador! ¡Vamos! Joder. Os digo, aparte de la campaña que chula, tiene cinemáticas muy guapas, La verdad es que el juego está currado. Y acordaros, es un juego del 2006. Este no, este creo que salió la Ultimate Edition, creo que salió en el 2014, 15, control. No sé. Aquí el soldado Fénix. El teniente Kim ha muerto. Nos hemos caído dentro de la tumba y tenemos que salir de aquí. Repite, Alfa. ¿Kim está muerto? Confirmado, control. Ha muerto en acción. Recibido. Hay un patio en el otro extremo del edificio. Esa es vuestra mejor apuesta. Recibido. Bueno, no hay duda de que aquí no podemos quedarnos. ¿Tú eres Beard? Pues claro, imbécil. La pregunta es quién eres tú. ¡Mierda! ¡Silencio! No os mováis. ¿Qué era eso? Una berserker puede oírnos y olernos. Vaya otro bichaco. Se carga, se ha cargado el bicho esto. ¡Yo me voy de aquí! ¡Oh, mierda! ¡Kills! ¡Oh, Dios mío! Control aquí, Delta. Tenemos un berserker en las proximidades. Necesitamos consejo. ¡Que nadie dispare, Delta! Las armas normales no funcionan. ¿Sigues teniendo el martillo de Eva? Afirmativo, control. Solo tienes unos minutos de cobertura del satélite. Sácala fuera y usa el martillo. Eso es lo único que funcionará. Afirmativo. Corto y cambio. Muy bien, chicos. Esperad. Hemos venido a ayudaros. Y eso es lo que vamos a hacer. Vamos. Bueno, pues ya está, lo dejamos aquí, chavales, porque ya hemos hecho más de media horita larga de vídeo. Espero que os esté gustando. Ya sabéis, Gears of War, el Ultimate Edition, ¿vale? Es el primer juego, pero remasterizado. He jugado con la Xbox X. Ya sabéis, lo encontraréis en el Game Pass por 9,99 al mes, más de 100 juegos, este incluido. Espero que os esté gustando y ya sabéis, nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.